Rodrigo es un talentoso músico de nuestro barrio. Cada día trabaja en sus propias canciones, pero no ha tenido el dinero suficiente para grabar unos cuantos discos y repartirlos entre sus amigos o enviarlo a productores de música. Para Rodrigo, Internet tiene una novedosa solución, la nube. ¿Sabes cómo utilizarla? El concepto de la nube empieza a sonar con fuerza, pero no todos estamos familiarizados con él. Te lo explicaremos de manera sencilla. Imagina una gran nube sobre nuestro barrio. Ahora, piensa en ella como una enorme canasta en la que Rodrigo puede guardar sus cosas, en este caso, sus canciones. Ahora, sin necesidad de llevar su computador, un disco duro, un CD o una memoria USB, podrá acceder a sus canciones desde cualquier parte de su barrio. Mejor aún, si quiere compartirlas con sus amigos, ellos podrán tomar los archivos de esa enorme canasta. Claro, si Rodrigo les da el permiso de hacerlo. Existen varias maneras para acceder a ella. Veamos algunas. En el correo electrónico. Cada vez que envías un archivo a través de tu correo electrónico, este queda guardado en la nube. El destinatario y tú podrán tener acceso en cualquier momento. Programas como Dropbox o iCloud se instalan en tu computador y crean una carpeta a la que tendrás acceso desde cualquier lugar del mundo a través de una conexión web. Simplemente pones tu archivo en la carpeta y listo. O puedes usar Flickr para guardar y compartir tus fotos. Desde allí podrás compartir tus fotografías y, si así lo deseas, autorizar que cualquier persona las descargue. Por supuesto, la nube nos permite cuidar nuestra privacidad. Si Rodrigo quiere compartir su música, debe darles permiso a sus amigos para hacerlo. Puede ser una clave de acceso, por ejemplo. El IBM 350, primer disco duro moderno, tenía una capacidad de 4.4 megas. El disco zip podía almacenar hasta 100 megas, pero Gmail te permite guardar hasta 7.7 gigas de información en la nube.